Hello, good evening, guys. Hello, my friends. I know that you are very punctual. Son bastante puntuales, ¿verdad? Así que, so we're going to start by talking about the first, well, the question, the speaking activity that I told you. Vamos a hablar acerca de la actividad, pues, inicial, ¿verdad? Vamos a aprovechar un poquito el tiempo mientras esperamos al resto. So we're going to start. Okay. Thank you, Claudita. Thank you for remembering me. Gracias por acordarme. Se le voy a comentar algo acerca de la plataforma, ¿verdad? Así que solo voy a esperar que venga, que se conecten. We're going to wait a little bit. Solo esperamos un poquito más que se conecten el resto y les voy a explicar el tema del apóstrofe, que a veces sí confunde y da problemitas, y algunos de ustedes posiblemente tengan toda la oración completa y dicen, teacher, pero la tengo bien, ya le puse el punto, tiene las mayúsculas, tiene todo, pero ¿qué pasa? Es el tema del apóstrofe y ya lo voy a explicar mientras se conectan el resto, ¿ok? So, today we're going to study yes, no questions and short answers. Vamos a estudiar las preguntas siempre cerradas, closed questions, para contestar yes or no y también las short answers. Pero antes de eso, vamos a ver el tema, pues, the activity that I told you, la actividad que les había comentado acerca de, pues, la participación oral. A mí me gusta bastante que a medida como va aumentando el curso, quienes hablen más durante la clase sean ustedes, students. Ese es el objetivo. So, what are the three things? What are three things you are good at? ¿Verdad? Tres cosas en que ustedes son buenos. Pueden ser habilidades o pueden ser, pues, cosas que ustedes hacen en su trabajo o escuchar a las personas, to listen people, or to give advice, dar consejos. No necesariamente tienen que ser con una habilidad física en específico. ¿Ok? So remember that all of you have skills. Se los explico. Skills es lo mismo que decir abilities. Entonces, es igual, ¿verdad? Skills and abilities, que son habilidades. Pero no necesariamente vamos a hablar de habilidades, sino que, pues, things that you are good at, cosas que en las que ustedes son buenas. No necesariamente tienen que explicármelo, pueden mencionarlo. O si no, pues, pues también pueden explicarlo, ¿ok? So we're going to listen to Dora. Are you ready with your three things? ¿Estás lista, Dora? Yes. Okay, let's do it. I am good at cooking. Oh, good cooking. Bueno, vamos a probar. Dancing. Okay, dancing. Okay, good. Cooking and dancing. That is a powerful mix. Es una mezcla bien poderosa. And number three? I am good at listening to people. Listening to people. Yes, good. So you're good at cooking. You're good at dancing. And, well, listening to people, escuchar a las personas. That's one of the best characteristics that a friend can have. Okay, so thank you, Dora. Congratulations y felicidades. Un día vamos a probar tu comida. Someday. No te quemes caso. Okay, so let's listen to Andrea. Okay, Andrea, tell me your three abilities. I am good to cook. Lo mismo good, que... Okay. At cooking. Mm-hmm. At cooking. Cooking es como el sustantivo, el cocinar. Cook es solo cook. El verbo. Mm-hmm. But cooking. Good at cooking. Good at listening to people. Listening to people. Mira, que copió una mesa. Okay. No, nice. Ya lo tenía escrito. Okay. Mm-hmm. And I am good at tidying up my house. Wow. So you are very clean and order. Yeah. Es muy ordenada, le gusta tener limpio y todo. Yes,
That's a very important. That's very important. Me imagino que es de pequeña. Since sí. Young, desde joven. Okay, good. Yeah. Good for you. So now let's listen to Carmen. Ajá, Carmen. I am good at basketball. Good. At doing projects. Mm-hmm. And you're good at? And I'm good at math. At math. Wow. Very nice. So you have that mathematic intelligence. Tiene la inteligencia matemática muy desarrollada. Good. And basketball, that's one of my favorite sports. Honestly, is my favorite sport. So good. And creating projects. So you have a lot of experience, right? Writing, like building, like a project. That's very important nowadays regarding to different institutions, NGOs, ONGs, well, a lot of things. And doing projects is one of the main parts of a good administration. Es como una de las partes principales de una buena administración. Si tienes un proyecto bien sólido, you are on the way. Vas en el camino. Okay, good. Let's listen now to Marlon. Okay, Marlon. Good evening. I'm good playing soccer. I'm good socializing with people. Oh, wow, nice. Important. And I am good making my job or doing my job. Doing your job. Okay, okay. Doing. Okay. Remember me. What's your occupation, Marlon? I'm sorry. I'm an architect. Okay, good. So you like your job and you are good at doing your job. Yes, okay. I like that's perfect. My job. Let me tell you that socializing is something, a good characteristic, but not all the people have. No todas las personas la tienen. So that's important. When you go to a new job, vas a un nuevo trabajo, you find a lot of people, your bosses, your colleagues, and socialize is very important. So you can have a better environment. Puede tener un mejor ambiente if you socialize. Thank you. Very, very, very good. Well, abilities. Let's listen to Nancy. Okay, Nancy. Hi. I good and sewing machine. Sewing, costura. Mm-hmm. Sewing machine, okay. Cleaning. Cleaning. Mm-hmm. Prepare report. And prepare report. Con. Okay, preparing reports. Sí. Okay. Yeah. Yes, okay, that's good. Preparing reports is one of the main obligations that we have a job in different jobs, okay? You can have different occupations, but most of the time, la mayoría del tiempo, our bosses ask for reports, even reportes. They can be oral or written. Pueden ser orales o escritos, okay? So, good, now. Let's see, what about Claudia? Okay, Claudia, tell me. Your three things you are good at. I am good cooking. Oh, you're good at cooking, perfect. I am good sociality with people. Wow, socialization, nice. Yeah, I am good at the first deed. I'm sorry, you are good at? First dip. Okay. I don't get that idea. First aids, primeros auxilios, or no? Yes, no. Yes. First aids. 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 Mm-hmm. Okay. Esa palabra la aprendí en unas caricaturas. No recuerdo dónde, pero salía en el intro, salía en la cajita y salía first aids. Así ve. First aid. Si decimos AIDS, es SIDA en inglés. Por eso tenemos que decir first aid. Aid, ¿verdad? Ok. So, ok. Ya pasó Carmen. Ok, Carmen told me. Todas. Dora, Marlon, Nancy. ¿Hay alguien más que haya pasado? No, Claudia, of course. Ok. Andrea también me dijo. Te copió un poquito.
Joaquín, cuando alguien le dice kidding, I'm joking. Joking viene de joker, ¿verdad? Estoy bromeando. Joking, kidding. Cuando digan eso, es broma. ¿Ok? Como dice el meme, es broma, pero si quieren, no es broma. Ok, what about Susie Q? Susie, buenas. Hi, good night. Ah, no, good evening. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. Okay, let's see. Decime las tres cosas. Okay. Con la que sos buena, con la que sos pisto. One of my skills is learning song lyrics. Nice. Another skill is cooking. Cooking, good. And finally, I like to order the product from the shops. Oh, so It is not only filling, but selecting the categories. Yes, of course, of course. It is a complete process. It is not just placing. No se trata solo de poner. It is a process, okay? And you focus on dates, te fijas en las fechas. You focus on the storehouse, maybe. Incluso en la casa matriz o en las bodegas, hay un gran proceso. There are a lot of things, okay. Yes. Susie mentioned a very important word, finally. Podemos decir finally en lugar de end, ¿verdad? End, okay. Cualquiera de las dos. En mi dos, end y solo puedo decir finally. Cualquiera de las dos. No, o pueden decir, o puedes decir, por ejemplo, si está hablando de habilidades, I can play soccer and I can cook and finally, o pueden decir, and finally. Yeah, okay. No problem. Remember that we are learning new words every class. Cada clase estamos aprendiendo nuevas palabras, okay? So we're going to continue, and then I'm going to ask for the rest of the students, okay? So vocabulary review, we have nice, favorite, friends, no friends. Friends, como la serie, friends. Phone number, no number, and 30 or 30, ok. Yo sé que ya nadie me dice favorite, yo lo sé, I know, lo sé, en mi corazón me lo dice, que nadie dice favorite anymore. Todos me dicen favorite, ok. Ways to say I don't know. Formas para decir yo no sé, pero no yo no sé mañana, sino que simplemente I don't know. When a person asks you about something, cuando les preguntan acerca de algo, y ustedes no saben, por ejemplo, ¿quién creó a Dios? I have no idea. Si les hacen una pregunta, no necesariamente en el trabajo, sino que en general, pero puede ser aplicada en el trabajo. I have no idea. Idea. I have no idea. O I don't have a clue. Clue como las pistas de blue, ¿verdad? Clue. Si se dan cuenta, a ver, si ponemos esto, blue es azul, ¿verdad? Pero no, es clue. I don't have a clue. Esa me gusta. I wish I knew. Desearía saberlo. I wish I knew. Le voy a poner un ejemplo. Creo que todos han visto, all of you have seen Aladdin. Creo que todos han visto Aladdin, ¿no? Ya sea en cartoon o live action, ¿verdad? Entonces, cuando piden los deseos, siempre se dice, I wish. Wish significa desear. Wish. De hecho, creo que es una aplicación para compras en línea. Pero wish significa desear. Y cuando van a utilizar el deseo y van a utilizar el verbo, tiene que ser en pasado. Por ejemplo, si dicen, I wish I had. Y pueden ahí utilizar el money. I wish I had money. ¿Verdad? Es un tema un poquito adelantado, pero es un ejemplo como se pregunta. I wish I had. Si quieren decir, I wish, me gustaría beber. I wish I drank. I wish I drank coffee. Desearía beber. Entonces, ese es solo para explicarles el I wish, ¿verdad? I wish I drank. Esto se utiliza en pasado. Pero más adelante lo podemos ver. So, I wish I knew, porque en presente se dice no, ¿verdad? Esto es un verbo irregular, ¿verdad? Entonces es new. I wish I knew. I'm not sure. Se dan cuenta que esta palabra sure la utilizamos bastante. I'm not sure. O who knows. Who knows. Con S, ¿verdad? Who knows.
I don't remember anything. No recuerdo nada. I don't remember anything. Ah, so don't pay attention to this. Okay? So we're going to, well, listen to some of you. Marlon, mention one, and then Carmen. I don't have a clue. Good. Carmen, then Nancy. I have no idea. Idea. I have no idea. I have no idea. Si alguien después está preguntando, any ideas? ¿Alguna idea? ¿Verdad? Y todo eso. Entonces, idea, idea. Okay, good. Nancy, then Dora. Nancy, then Dora. I'm not sure. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not sure. I'm not sure. Okay, Dora, then Claudia. I'm not remember anything. Anything. No recuerdo nada. Okay, Claudia and Carla. I don't know how to. Ah, okay, good. Carla and Diana. I don't have to. Perfect. Diana and Andrea. Who knows? Who knows? Mm-hmm. Andrea and Susie. I don't remember anything. I don't remember anything. Okay, Susie, then Judith. I wish I knew. Perfect. Judith, then Christian. I don't remember anything. Yeah. Christian, then Cesar. Okay, Christian. I don't have a clue. Mm-hmm. Cesar, then Leslie. I am not sure. Good. Leslie, then Kelvin. Si se puede. I wish I knew. I wish I knew. Kelvin. ¿Vas manejando? I have no idea. Okay, good. I have no idea. Idea, perfect. Thank you. José Miguel, are you there? ¿Estás por ahí? ¿O vas manejando? No problem if you're driving. Okay, I think he's going to connect later. Creo que ya se va a pasar. Yes, I'm here. Okay, are you driving? Good evening. Good evening. Yes. Okay, okay. Entonces nos avisas, okay? Me escribes por chat acá, en Zoom, o no dices, okay? Para okay. Que... Okay, thank you. Okay, what's, thank you, what's your mail? What's your mail? Ahí, de hecho, a ver. Aprovechando acá que me dijo. Hay una película de Tom Hanks que se llama You've Got an Email. ¿Tienes un email? Creo que es con Meg Ryan. Es una película hace tiempo cuando yo era joven. So, you've got an email. Entonces, you've got significa tú tienes, como decir you have. Pero aquí dice you've got an email. Entonces, significa tienes un correo electrónico. Y la película se trata, pues, prácticamente que se equivocan de dirección de correo. Y ahí comienza a conocerse. Ahora, hago mención de eso por dos razones. Esto se le llama apóstrofe. Entonces, por ejemplo, cuando estén en la plataforma y tengan que ordenar las palabras, pues a veces pasa esto. Cuando ustedes utilizan esta apóstrofe, esta le va a salir mala, porque no se la va a reconocer la plataforma. Así que la apóstrofe que deben de poner es esta. Porque esta es como una tilde y se la va a reconocer como tilde, no como apóstrofe, ¿ya? Entonces la apóstrofe es esta. Si lo hacen desde la computadora, si lo hacen desde el cel, pues casi no hay problema, ¿ok? Así que si están haciendo, ordenando una oración, a mí me comentaba Claudita, ¿verdad? Que tenía problemas con eso. Y decía, teacher, mira qué me pasa, ¿verdad? Entonces sí estaba bien la oración, todo bien, hasta un puntito la había puesto al final, pero... la apóstrofe era el problema. Okay. So remember please. Así que vamos a recordar. Muy bien. Entonces, what's your email? Ustedes ya, bueno, ayer me dijeron su email, su correo, así que yo creo que ya no hay problema con eso. But we have this vocabulary. Tenemos este vocabulario y me va a comenzar acá Carly. Carly. ¿Cómo decimos arroba, Carly? Excellent. Nice. Let's listen now to Christian. How do you say punto? Dot. Dot. Excellent. Marlon, how do you say guión?
Dash. Perfect. Judith, ¿te recuerdas cómo se dice guión bajo? Underscore. Con O. ¿Pronuncia con O? Underscore. Underscore. Perfect. Ahora aquí tenemos, we have weird email. Weird significa raro. También para decir weird, podemos decir rare. Rare. ¿Ok? Entonces, pero aquí decimos weird. Me gusta la palabra weird. O también podemos decir, en Inglaterra se utiliza weirdo. Hay una canción de Radiohead que se llama Creep. Ahí la utilizan. La utilizan, esa palabra, weirdo. Pero weird significa raro. Estos son mails raros. Y Susie me va a elegir a cualquiera de todos esos. And then after Susie, we have... Dianita, que te me hiciste. Ok. Susie, you go first. Then Diana. Pero no veo. Ah, ok, ya, ya vi. Mm-hmm. Sería The Only Boss dash 99 at gmail.com. Y esto será dash. Dash. Si estuviera aquí, fuera dash. Ah, perdón. Sí, es underscore. Ok, underscore. Yeah, underscore. Thank you. Vaya, underscore. Pues. Okay. Ok, Diana. And after Diana, we have Christian. Supermanis Batman. Mm-hmm. Supermanis. Dot two. Mm-hmm. At Gmail. Ok, eso está bien. Pero esto, ¿cómo se dice? No es I esa. Ah, es V. Mm-hmm. Superman. Versus Batman. Yeah, Superman versus Batman. Ajá. That. Tú. Mm-hmm. At gmail.com. Ok, perfect. Ok, Cristian, then José Fajardo. Sería la número one. Whatever. Cuando digo whatever, significa cualquiera. Pues la que sea. Lo que sea. Sexy lady. Wow. Sexy lady at se dirá at punto. No, vos mismo me dijiste cómo sea punto. That, okay, that sexy lady that 987 at outlook that con. Ok, en este caso, in this case, even you can say the numbers one by one. Pueden decir los números uno por uno, no hay problema. ¿Verdad? Aquí es Outlook, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados a decir Outlook es Outlook. Ok, perfect, thank you. Ok, what about, ¿a quién más dije? A nadie, ¿verdad? No lo mencioné. Ok, sexy lady, qué bárbaro, de Cristian. Marlon, go ahead. Baby come back please at hotmail.com. Qué romántico de poner este mal. Thank you, my friend. Thank you. And Carmen, the last one. Ironman.gmail. Dirá Ironman. Iam Iron. Sería Iam. Ay, te como que lo pica. Ay, va bien. Ay. Is. Ay, miro. Ok. Casi, Carmen. Ay. Ay. Ey. No, yo soy. ¿Cómo se dice yo soy? I am. I am Iron Man. At gmail.com. Se me hace que Marlon así tenía su correo antes, no sé por qué. Ok, good, thank you. And we have like we're mails or emails. And but nowadays we have like very common because at work, en el trabajo tenemos como pues algunos que son bastante comunes. Ok, so we're going to study this. Vamos a estudiar eso, pero antes que nada, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Ok, así que voy a elegir algunos de ustedes para que me den algunas de estas. But first,
tell me if you're here. Alberto Soriano. Albert, no, I think he's not here. Andrea, hello. Hi, teacher. Thank you. Carmen. Present. Thank you. Cesar. Present. Nice. Claudia. Present. Thank you. Christian. Christian Alberto. Yes, right. Present. Okay, good. Alex no está. Alexander, no. Diana, hello, Diana. Present. Nice. Dora. Present. Okay. Ever not here. Javier, no. Jose Fajardo. Hi, teacher. Thank you. Thank you. Jose Miguel. Yes, he's driving. Va manejando. Present. Thank you. Carla. Present. Nice. Kelvin. Yes, Kelvin, you are there. Present, teacher. Thank you. Leslie. Okay, Leslie, ya va a aparecer, parece que está ahí. Marlon. Present, teacher. Thank you. Marlon. Present. Nice. Nancy. Present. Thank you. Aprovecho. Susana. Susan. Hi. And Susie. Judith. Present. Thank you. Muy bien. Vamos con esto, son affirmative and negative. I need you to read me. Necesito que me lean. Dora, please, number one. Go ahead. I call. I call to the office. Perfect. Negative. I don't call to the office. Perfecto, Doris. Todavía me dijiste to the office porque aquí es una vocal. No sé si lo hiciste con el fondo de tu corazón, pero lo dijiste bien. To the office. Perfect. Okay. Now let's go with what about Leslie, number two, and Jose Fajardo, number three. Okay, Leslie. You cook every day. Yes, you don't. Mm-hmm. Negative, now. You don't. Mm-hmm. You don't? You don't cook every day. Every day, every day, every day. Mm-hmm. Okay. Every day. Thank you, Jose Fajardo. We have breakfast every morning. Ahora negative. We don't have breakfast every morning. Every morning. Yes, yes. Hay una canción que así se llama Every Morning, del grupo que se llama Sugar Ray. Buenísima, de los 90, me parece que es. Ok. What about, help me, César. They go to the gym. Can you help me, please? ¿Me puedes ayudar? César. They go to the gym every weekend. Good. They don't. They don't go to the gym every weekend. Okay, every significa cada. Weekend significa fin de semana. Okay, morning es mañana. Podemos decir do not o don't, que es la contracción. Do not o don't, eso significa no. Okay, what are three things you are good at? Nos habíamos quedado con algunos que me iban a comentar en qué son buenos, okay? So, now we're going to listen to Diana. Okay. Mm-hmm. I am good at playing softball. Playing softball. And I am good doing my work. Doing your work. Finally, I am good at cooking. You are good at cooking. Okay, tenemos varias cocineras acá. Thank you. Now tell me, Christian, three things you're good at. I am good at soccer player, design, and cooking. Okay, playing soccer, designing, and cooking. Vas a preparar que vean que los caballeros, vean los buen esposo. Perfect. Nice. Let's listen now to Carla. I am good at dancing. Dancing? Yes.
I am good at cooking. I am good at sayer. At? Sayer. Mm-hmm. Vender. Sorry? Vender. Ah, sales. Vendedor. Sales. Sales. Say, con él. Sales, okay. Ah, no salió trancera, Carlita. Okay, good. Dancing, cooking, and sales. Perfect. Okay, what about Leslie? Three things you're good at. I am good at drawing. Mm, drawing, dibujar, yes. Mm-hmm. I am good at taking care of children. Wow, perfect. I am good at designing on my yacht. Perfect. That's wonderful. Thank you. Maravilloso. Judy, it's your turn. I am good cooking. I am good dancing. I can play soccer. Yeah, good. Perfect. Play soccer. Nice. Now, what about if we listen to Jose Fajardo? Okay, Jose, if you're there, si estás por ahí. Si no, pues ya le vamos a dar la oportunidad para mientras. Alexander. Hello, Alexander. Hello. Okay, my friend, tell me the three things you're good at. Las tres cosas en las que eres bueno. I like football. Ah, you're good at football. Okay. I am good at driving. I'm driving, como tú eres. Driving. Good. Mm-hmm. I am good at games. At games, en juego. Yes. Yes. Video games, videojuegos o cartas. No, video games. Ah, okay, video games. That's good, thank you. Kelvin, are you there, Kelvin? ¿Estás por ahí, Kelvin? Hello. Yes, yes. Okay, tell me the three things you're good at. Las tres cosas en lo que eres bueno. Okay, o si no, te doy tiempo. Te doy tiempo para que pues, prepares la respuesta, no hay problema. And we have César. Your turn, César. Hello, César. I have a draw. You're good at drawing. Dibujar. Sí, yeah. Okay, nice. I am play soccer. You're good at playing soccer. And? I am a design clothes. Design. ¿Qué diseñas? Design clothes. Ropa. Sí. Wow, yeah. That's interesting. Good, good. Thank you. Okay, Albert Soriano, hello. 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 Are you ready with your answers? ¿Listo con tus respuestas? Yes. Okay. Tell me, de las tres cosas en las que eres bueno. I am very good for sales. For sales, en ventas. Mm-hmm. Ventas, exacto. Mm-hmm. I like to the drone. Mm-hmm. Manejar, draw. Ajá. I am good football. You're good at football. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Okay, what about if we check the sentences of the last time? Tenemos keep track, no, advertise, and help. A ver si Susi se recuerda de alguna de esas palabras. Keep track, now, no, perdón, no, advertise, help. Keep track es dar seguimiento. Dar seguimiento. Qué bueno que viste rápido en tu poder. Sé que tienes buena memoria. Okay, Kelvin, hello. Are you ready, my friend? ¿Estás listo, Kelvin? Yes. Okay, tell me. Dime las tres cosas en las que eres bueno. Hello. Ok. So, bueno, continuamos mientras se activa. Hello. Hi. Hello. ¿Vas de camino, Kelvin? No. Ok. Ajá. Dime las tres cosas en las que eres bueno. I am very...
Ok, me parece que tenemos mala señal de pues. Pero pues ya te voy a dar este tiempo, Kelvin, te voy a dar pues, tu espacio para que también puedas expresar, porque tenemos problemas con el internet. Ok, vamos a esperar a que se estabilice. Ok, Kelvin, vamos a esperar a que se estabilice. Ok, me dice keep track. Vamos a ver, Marlon, do you remember one? ¿Te recuerdas de alguno? Advertise es anunciar. Yes. Promoverte. Yes, advertise. Perfect. What about Carla? Do you remember another? ¿Te recuerdas de otro? No, es saber. No, no. No, no, saber. No. Yes. Thank you. Excellent. So aquí tenemos esta y recuerdan que es don't, la negativa, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos estas oraciones que pues prácticamente fueron bastante fáciles. So I need some of you to help me to order again. Vamos a ordenarla de nuevo. Diana, you start. Select one. La hicimos ayer, pero sí que ustedes son muy listos. No, you're very intelligent. Ok, Diana, sigue number. Tu corazón. What number? I take. Mm-hmm. Yes, Diana, tenemos problemas con el internet, me parece. Number three. Ok. I take every day note in the meeting. Ok, I take notes. Every day in the meeting, okay? I take notes, okay? Thank you, thank you. Let's listen now to Dora. Select one, and then Andrea. Four. Mm-hmm. Carlos and Mauricio. Yep. Answer phone at the reception. Yes, answer phone at the reception. Thank you. Okay, we go with Andrea and then we go with Carmen. Number two. La uno. Yes. We don't advertise on internet the company. Solo que va esto antes de esto. We don't advertise the company on internet. Thank you. Ok, Carmen, tú eres la ganadora. The number one. They keep track. Yep. Of financial accounts. Mm-hmm. Of. Ah. Vas bien. Of company. Yes, of companies. Thank you. Excellent. Ok, ahora tenemos algo bien importante, pero antes de irnos pues a los ver, a esta estructura que son las terceras personas, le voy a mostrar algo. Le voy a mostrar una lista de verbos. En as I know, como yo sé, as I know, and I'm sure, I'm pretty sure that you are very intelligent and your memory is like a genius. Su memoria es como de genio, ¿verdad? Principalmente las mujeres son buenas para recordar cosas malas que uno hace, ¿ok? So I'm going to present this image. Please remember as many verbs as you can. Recuerden tanto verbos como ustedes puedan porque son verbos, ¿ok? Go ahead. Desen gusto. Okay, Nancy, como que estaba rezando, se veía la oración a la bandera. Okay, Nancy, you are the first. Tú eres la primera, vamos. Ya vi que te vi con todo así conectada. Como que se está viendo tu crush, sí.
Un montón de letras. Okay, tell me. Tell me two. Dime dos. Ay, no, aquí está la cámara. Dos, dos, dos. Touch. Touch, touch. Understand es entender. Touch. Okay. Now let's listen to Marlon that he's more than ready. Okay, Marlon, tell me three. Dime tres. Apply. Yeah. Collects. Clean. Clean. Yeah. Thank you. Perfect. What about Jose Fajardo? And then Carla. Yes. They. Thank you. Sit. Thank you. Good. Sit. Okay. Carla and then Christian. Accept. Mm-hmm. Finish. Yep. Ya terminé, teacher. Finish. Okay. Finish. Yes, of course. Thank you. Solo dígame dos. No hay problema. Christian and then Susie. Estaba here, go y low. Okay. Good. What about Susie? Agree y care. And carry. Good. Alex and then Andrea. Delivery. Mm-hmm. And driver. Good. And correct. Good. Perfect. And so. Okay. Relax. Tranquilo. Good. Andrea and then Cesar. Andrea. Yes. Follow. And eat. Okay, good. Cesar, then Albert Soriano. Drink, speak. Speak, good, speak. Okay, Albert Soriano and Leslie. Call. Bush. Bye, excellent. Good. Bye. Leslie, bye. Como easy bye. Okay, Leslie and then Judith. Mm-hmm. Ben, okay. Kyle. Thank you. Ya se activó el inglés. Bien. Está con todo. Thank you. Judith, then Kelvin. Enjoy, mm-hmm. Learn, give. Good. Kelvin, are you ready? Need. Okay, good. Diana and Claudia. Exist, become, and good. Believe. Okay, Claudia and Carmen. Follow and listen. Listen, okay. Que follow ya estaba repetido, Claudita, pero bueno, me hiciste la mexicana. Carmen, your turn. Join, move. Okay, good. Ahora, quiero explicarles algo acá. Estos son verbos y aquí hay muchos verbos. Aquí hay 200 verbos. Entonces, en todos estos verbos hay algunos que son cognates. Los cognates son los verbos que se parecen al español. Por ejemplo, accept, ¿verdad? Claudia, ¿qué crees que significa accept? ¿Qué te dice tu corazón que significa accept, Claudia? Aceptar. Así es. Tenemos admit, affect, tenemos apply. Vamos a ver. Tenemos check, que es chequear. Bueno, que es un verbo que ya lo hicimos. Como catch, que es cachar, ¿verdad? Son verbos que son anglicismos, ¿verdad? Collect, describe, depend. Así que hay muchos, muchos de esos verbos que ya los vamos a utilizar. No necesariamente nos los vamos a aprender. Pero, por ejemplo, hay muchos fáciles, ¿ve? Exist, explain. Tenemos finish. Tenemos discover, descubrir, disappear, desaparecer, imaginar. Entonces, así hay muchos de esos verbos. When I was a student in high school, cuando era estudiante de bachillerato, hace mucho tiempo, la teacher nos daba bastantes páginas al revés y derecho y nos teníamos que aprender todos esos verbos, pero eso no es la forma correcta, porque depende los verbos que estamos utilizando.
hay verbos que me aprendí que nunca los he utilizado. Bueno, tal vez una vez en la vida. Pero es necesario los verbos que sí vamos a utilizar. So, así que, pues, vamos a esta parte. Las terceras personas. Quiero explicarles que las terceras personas es he, she, it. Las terceras personas no son las que dañan un matrimonio ni una relación, sino que realmente acá son, aquí tenemos la primera, bueno, se lo voy a poner de otro color. Ok. Color purple. Esta es la primera persona. Miren qué bonito mis números. Esta es la segunda persona. Y esto, no sé qué estoy haciendo. Es la tercera persona del singular. ¿Ok? Primera, segunda y tercera persona del singular. ¿Verdad? I, you, y tenemos he, she, it. ¿Ok? Entonces, cuando yo les diga, vaya, esta es la tercera persona, quiero que se imaginen he, she, it. ¿Ok? Esto les puede salvar la vida, crean. He, she, it. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de las terceras personas. Y acá tenemos we, you, they. Esta es la primera persona, la segunda y la tercera persona, pero del plural. Plural. Pero como estamos con el singular, vamos con he, she, it. Así que siempre vamos a pensar en eso. Cuando estamos hablando en oraciones afirmativas, que no me voy a meter mucho en gramática, pero sí la vamos a estudiar algo, le vamos a agregar S a las terceras, a los verbos que estén con las terceras personas en afirmativo. Tenemos yo vivo, tú vives, él vive, ella vive. Miren, aunque parezca complicado, el español es más difícil. Porque aquí digo, I live, you live, he lives, she lives, it lives. Luego, we live, you live, they live. Ahora, en español tenemos diferentes formas para conjugar un verbo. Por ejemplo, vamos a tener aquí a Andreita. Andrea, ¿cómo conjugaríamos el verbo caminar? Yo camino. Tú caminas. Él camina. Ella camina. Hasta nosotros ahí. Caminamos. Ok. ¿Se dan cuenta cómo el verbo caminar va cambiando? Camino, camina, caminas, caminamos. Y en inglés no. Solo se le agrega ese y para de sufrir. Ok. So that's the point. Ese es el punto que les quiero mencionar. Que aquí solo para las terceras personas vamos a utilizar en esta conjugación. Si ustedes no escriben la S, entonces se escucharían como Tarzán. El caminar, el vivir. O sea, no se conjugaría. Entonces, por eso es que se escucharía extraño. Por ejemplo, sería bien extraño que Carmen viniera y dijera, ayer yo comer pupusas. ¿Verdad? O que Cristian, ayer yo tomar horchata. No, ¿verdad? Entonces, ese verbo tiene que estar conjugado, en ese caso es con S, ¿ok? Así que para eso le voy a explicar un poquito con una imagen. Y esta imagen, pues, déjenme ver si lo tengo por acá. Le voy a dar una breve explicación y ya voy a hacer un par de preguntitas, porque sí, es muy importante entender eso para que en el siguiente nivel esto sea como para bebés, ¿verdad? For babies. Bien. Tenemos acá que este es el presente simple. Entonces, nos vamos a enfocar en esto. Mira. Aquí, como pueden ver, hay verbos que le vamos a agregar S. ¿Ok? Y también hay verbos que le vamos a agregar ES. Y otros que le vamos a agregar IES. Pero, ¿cuál es la clave de todo eso? Que le vamos a agregar S a la mayoría que terminen en consonantes. Le vamos a agregar ES a los que terminen en H, X o en O. Y le vamos a agregar IES a los que terminen en Y. ¿Ok? Así que, bueno, si gustan pueden tomarle una captura a esto. Esto es bastante importante, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Porque ya ahorita vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso. Repito. Cuando termina en consonante le agregamos S. Por ejemplo, he drinks or he runs. Aquí tenemos otro ejemplo, he visits, ¿verdad? No hay problema. Le vamos a agregar ES cuando termina en ¿qué? En ES, en
H, en X o en O, ¿verdad? Por ejemplo, I watch, he watches, watches. Y le vamos a agregar IES cuando termina en Y. Por ejemplo, cry, he cries, ¿verdad? Entonces vamos a tener un, ¿qué? Una, ahorita una pequeña práctica con respecto a eso. Le voy a mostrar la lista de verbos y quiero que me elijan un verbo, cualquier verbo, pero no lo repita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me van a utilizar ya sea he or she. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de un verbo y todos van a pasar. Por ejemplo, el verbo hide. Entonces yo voy a decir he hides. O aquí digo, por ejemplo, otro ejemplo. Digo produce, ¿verdad? She produces, ¿verdad? Entonces le vamos a agregar S, ¿verdad? ES o IES, ¿verdad? Si nos confundimos, no hay problema, yo les ayudo, ¿ok? So, the first person is going to be, la primera persona va a ser Claudia, ¿ok, Claudia? Select any verb, cualquier verbo, el que te venga del corazón. Me vas a decir he, o puede ser she, y luego el verbo con la S. Ajá, Claudia. Sería look. Ok. Uh-huh. He looks. Looks, perfect. Thank you. Ahora vamos con Andrea y después Diana. Ok, Andrea. Need. Uh-huh. Sería he needs. Needs, eso. Thank you. Ok, Diana Dendora. Become. Uh-huh. Sería... she becomes. Perfect. Dora. And after Dora, we have Carmen. Open. Mm-hmm. He opens. Perfect. Carmen. And after... He loves. Perfect. He loves. Okay. Now let's listen to Carla. And then Marlon. Mm-hmm. Carla. Pay. ¿Cuál? Y pay. Ok. Pay. 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 Dime. He's pay. Ok. Vamos a utilizar cualquier una fácil. ¿Qué te parece, Kip? Esa es fácil. He's okay. Vaya, sería he keeps o she keeps. He keeps. Ok, thank you. Marlon, then Leslie. Push. Ajá. He pushes. Perfect. He pushes. Porque termina en H. Leslie and then Nancy. Put. Mm-hmm. He puts. Ok, good. Nancy, then Christian. Sería tall. Uh-huh. Sería she tall. ¿Cuál es tall? Aquí tenemos tell. O sería este, talk. Esa, ajá. Entonces talk. Sería talk, como TikTok. Talk. Ajá, así como TikTok, ¿ok? Uh-huh. Entonces sería she tall. Sería talk, como TikTok. Talk. Decir talks. Talks. Vaya. Perfecto. Ok. Christian and then Alexander. Finish. Uh-huh. Sería finish. Finishes. Finishes. Ok. Thank you. Alexander. She opens. Opens. Perfect. José Fajardo. Carries. Good. Vamos con Susie and then Judith. Sería feel, she feels. Perfect. Judith. Sería form. Uh-huh. She forms. Good. Kelvin, are you ready, Kelvin? And fly. Ajá. Uh-huh. Sería flies. Flies, okay, good. Y Albert Soriano. Sería dream. Uh-huh. He dream.
Okay, good. And Cesar. Go. Uh-huh. He goes. He goes, goes, goes. Okay, Claudia me pregunta, cuando terminan los verbos en vocal, siempre se le agrega ese. Yes, yes. Vamos a ver unos ejemplos acá. Uno que termine, por ejemplo, chooses, ¿verdad? Care, cares. Si se dan cuenta, la vocal no se pronuncia. Create, como el grupo creator que le había dicho, ¿eh? Creates, creates, ¿verdad? Have es uno bien, es un verbo bien, ¿qué? Bien especial, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, acá, relate, relates. Bien curioso que la vocal no se pronuncie, ¿verdad? ¿Ve? Increase, increases. Improve, improves, ¿verdad? Así es, ¿ve? Use, uses, ¿verdad? Aunque aquí se utiliza esta, pero en general no, ¿ve? Stay, states, ¿verdad? Save, saves. Aquí, sí, sees, ¿verdad? Entonces sí se le agrega solamente la S, ¿verdad? Muy bien. Good. Let's see. Les voy a mostrar una conversation y pongan atención. La voy a poner solo 5 segundos y traten de recordar. Va a ser visual, visual, ¿ok? It's a picture. So try to remember as many words as you can. Traten de recordar todas las palabras que ustedes puedan. Y vamos a hacer algo que se llama scanning. Scanning es escanear, es una técnica de lectura que la utilizamos todos. Por ejemplo, cuando les mandan un mensaje extraño, ustedes escanean y ven las palabras súper importantes, ¿ok? Cuando les mandan un correo, ven las palabras importantes. Fecha, o si hay que subsanar alguna cuestión, si hay que mejorar algo, ¿ok? En todo, siempre le hacemos lo scanning. Vamos a ver. You have 5 seconds. Go ahead. Okay, Alex. Alexander, tell me, what do you remember? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo estás tú? Okay, ¿cómo se dice eso? Ah, good, how are you? ¿Verdad? Uh-huh. Ah, la vieja confiable utilizo. Thank you. What about Susie? Uh-huh. Then Carmen. No sé cómo se pronuncia, o sea, no sé cómo lo pronunciarlo, pero es should, no sé qué significa. Es should, es should. Como que estás estornudando, te escuchas, Susie. Vamos a ver, ¿cuál decís? Ah, es chul. Esa es una palabra que a todo mundo, a nadie no le gusta. No se pronuncia de la E. Estoy... Yo sé, se llama, se dice schedule. Schedule. Schedule, ok. Schedule. Es que es che, ¿verdad? O sea, la CH es sí, como sí. K. Schedule, sí, la vamos a ver. Ajá, schedule. Significa okay. Agenda. Significa agenda. Ok, Carmen, and then César. Many things. Wow, many things. Yeah. César and then Christian. She sends. I'm sorry? She sends. Yeah, she sends. Christian, then Kelvin. Mate. Okay. Kelvin, then Dora. What do she say? Nice. Dora, then Leslie. Morning. Okay, hello. Yes. Leslie, then Nancy. Yes. Okay, mira, qué malía me salió. Okay, Nancy, then Diana. New secretary. Perfect, Diana. Really. Okay, really. ¿Alguien se recuerda del nombre? Any remembers the names of these people? ¿Los nombres de las personas en la conversación? Miriam, creo. A ver, Miriam, pues me gusta su creatividad, but no, I'm sorry, no es Miriam, no es la niña Miriam, pero casi, casi, casi. Cindy. Pero Cindy, yes, Cindy, and? And Katy. Es que ustedes son bien creativos, es el grupo más creativo que he tenido. Ok, vamos a ver acá, antes que nada. Miren, ¿dónde está su Miriam?
Miren, Katy, Janet and Cindy, ok, Janet and Cindy, good. Pero me gusta, algo que sí me gusta es que me dan propuestas. Esa es la actitud que me gusta, ¿verdad? Pero igual, casi siempre me mienten. Pero si dice Katy. Pero si dice Katy, sí. Sí, pero no eran los principales, pero sí la mencioné. No, pero vale, válido, medio punto, medio punto. Vale. ¿Y quién fue la que me dijo Katy? A ver. ¿Quién fue? Claudia. Ah, Claudita, no le gusta perder, mira, ya la vi. Ok, good. Bien, tenemos this a conversation between two girls, conversación entre dos chicas. Okay, here we have, let's see the new words. Vamos a ver las palabras nuevas. Fine es la vieja confiable, ya hemos hablado de eso. Things, esta palabra la vimos la vez pasada, ¿verdad? Things. Este es busy, también ya la estudiamos. Busy, no busy. Este es, quiero que pronuncie, really, really, de verdad. Who, como un grupo, the who, buenísimo. Este es new, esta es la palabra que le gusta a la Susi. Schedule, ok, that's it. Vamos a ver, sería, vamos a ponerlo. Si habría una manera de pronunciar, sería esta. Schedule, literalmente como le escribí ahí, schedule, ok. Solo que no me la voy a escribir así, jamás, ok. So this is, schedule. Schedule, muy bien, tenemos acá, let's see. What else, I'm sorry. Perdí el lapicito. Let me see, schedule. Wow, I'm sorry. Vamos a ver, aparte de eso, tenemos tight, ¿verdad? Tenemos la palabra tight. Permítanme. Antes que nada, vamos a ver esto. Bien, les había dicho busy, ¿verdad? Schedule. Tenemos tight, ¿verdad? Tight significa apretado. Por eso le dices hair schedule, ¿verdad? Su, ya vimos esta palabra, ¿verdad? Hair. De hecho, hay una película que se llama. Ok, hair schedule is very tight. Su agenda, schedule, esa agenda, es muy apretada. Y aquí tenemos los días de la semana, ¿verdad? She makes many phone calls. She writes. Mira cómo se le agrega la ES, si se dan cuenta. ¿Cómo se le agrega, pues, esta ES? Perdón, la S. Porque es tercera persona. Estamos utilizando she, ¿verdad? Y luego también tenemos acá, ¿verdad? About, que yo sé que no me dicen about, me dicen about, de producción. Esta palabra se dice does. She do other days, the other days, Wednesday. Some, bookkeeper, arranges. Ok. Estas serían, pues, las palabras, digamos, casi nuevas. Veamos. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, ¿verdad? This week. But Katie, or Katy, is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, aquí hago pausa. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Muy bien. Para contextualizar la palabra miércoles, se dice así. Yo sé que algunos han pensado que miércoles se dice Wednesday, pero se dice así. Wednesday. Así se dice miércoles. No, Wednesday. Aquí hay algo que se llama silent letters, ¿verdad?
Esta E es silent letter, no se pronuncia, ¿verdad? Entonces necesito que digan Wednesday, Wednesday, ¿verdad? Vamos a ver qué otro día de semana tiene. Bien, después vamos a ver el resto. Pero Wednesday, please, please, por favor, Wednesday, ¿verdad? Entonces, pues, esto sería. Así que voy a necesitar que... le tomemos screenshot, ¿verdad? Le tomemos una captura de pantalla a esto. Lo voy a hacer un poquito más. Ok. Y vamos a, pues, practicar esta, this conversation between Janet and Cindy, ¿verdad? Le dice, buenos días, Cindy, ¿cómo estás? Bien, tengo muchas cosas que hacer esta semana. Do significa hacer. Pero Katy está muy ocupada. ¿De verdad? ¿Quién es Katy? La nueva secretaria, punto. Su agenda es muy apretada. El lunes, on Monday significa el lunes, ella hace muchas llamadas telefónicas. Después, later es después, después, ella escribe reportes sobre la producción y le pregunta, ¿y qué hace los otros días? El miércoles, ella envía algunos correos al contador. Y el viernes ella arregla meetings, significa reunión. No se les había dicho meetings, meetings. Como decir Miriam, la palabra que me había dicho Miriam, pero es meetings. Meetings es reuniones. She is so busy, es exclamación. She is so busy, está muy ocupada, o sea que esa mujer no tiene vida. And on weekends y los fines de semana. Ok, so we're going to have this conversation. Vamos a ver, let's see. Christian, tell me, what is the most difficult word here? ¿Cuál es la palabra más difícil que puedes ver acá? No hay problema si tú consideras que es difícil y otro que son, que otro puede ser fácil. No, tell me, Christian. And then Andrea. Tal vez la que explicaba es schedule. Ah, no, hombre, sí, esta palabra es especial. Solo a Susi le gusta. Schedule. Yes, schedule, schedule. Ok, Andrea, then Nancy. Arrange, esa, no sé. By arrange, arrange. 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 Yes. Aunque aquí es arranges. Arranges. Porque es tercera persona, no porque es arrange. Ok, Nancy, and then we go with Carla. La misma que bull. Schedule. ¿No anotaste cuando puse la pronunciación? Schedule. No es. No. Schedule. Schedule. Anótenla. Muy bien, Carla. Bookkeeper. 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 Yes, bookkeeper. Yes. Yes, bookkeeper. Mm-hmm. Bien, tenemos otras palabras. Let's see, Claudia. Any difficulties? ¿Alguna dificultad con alguna palabra? Solo el verbo write. Writes. Yes. Mm-hmm. Ok, muy bien. Bien, vamos a la conversation. Ya sé que todos ya tienen la captura, ¿verdad? Entonces vamos a practicarla. Les doy, ¿qué? 30 segundos para que le den una pequeña leída. Practíquenla ahorita mientras formulas. A mí me falta todavía la captura. Vamos a ver. Ok, no problem. Ya ves, por estar chequeando. Ok, no problem. Go ahead. Oh, sorry. Yeah. Just so. Ok, good. Excellent. Muy bien, así que empiecen a practicarlo ahorita, ¿verdad? Porque después voy a elegir a algunos afortunados, para que me practiquen.
Okay, let's do it. Les veo un par de minutos. Ok, ya les llegó la invitación. Necesito que la acepten. José, Kelvin, Albert, César, José Miguel, ¿verdad? Necesito que acepten la solicitud. Kelvin y José. Hello, José, ¿puedes escucharme? Hola. Okay. Sí, hola, hola. Hola, la otra muchacha creo que o el que estaba no se conectó porque solo... No se conectó. Solo... No hay problema, vamos a practicar nosotros, ¿ok? Vamos, vamos. Bueno. Ok, comienzo yo. Bueno, comienzas tú. Good morning. Good morning, Silvi. Where are you? Fine, I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really, what is Kathy? Ok, sería who. Who is Kathy? Who? Who is Ellie? Who is Kathy? Okay. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. What does she do? She don't die. Mm-hmm. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so books and on weekends. Weekends. Muy bien, aquí sería busy. Okay. Busy. Okay. Bien, vamos a practicar algunas palabras. Vamos a ver aquí. Quiero que repitas. How are you? How are you? Okay. I have many things. I have many things. Okay. Schedule. Schedule. Okay. It's very tight. Is very tight. Muy bien. She makes. Vamos. She makes. Many phone calls. Many phone calls. Okay. Bien. Vamos con esta. And what does she do? And what does she do? The other days. The other day. Yeah. Bien, necesito que sigas practicando un rato más, ¿verdad? Voy a revisar los otros, ¿ok? Bueno. Good, thank you.
about product. And what does she do the other days? And Wednesday, she sent some email to the bookkeeper. And on weekends? Ahora comienzo con Janet, ¿verdad? Sí. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The music. El miércoles. Ajá. Cuando dice, she sent some emails. Así lo pronuncia. She sent some emails. Mm-hmm. Vamos a ver. ¿Cuál es? Cindy on Wednesday. Sí. Wednesday. She sent some emails to the bookkeeper. Ajá. Pero dígalo de un solo. She sent some emails to the bookkeeper. She sent some. Es como que esta S va pegada a esta. She sent. Ajá, some correcto. Emails. She sends some emails to the bookkeeper. Yes, good. And on Friday, she arranges meetings. Arranges meetings, uh-huh. Ah, okay. Very nice. Vamos bien, vamos bien. Good. Sigamos otra vez. ¿Cómo? Hey, ¿todo bien acá? Sí, yes. Todo bien. Okay, excellent. The new secretary. Uh-huh. Schedule is very tight. Uh-huh. On Monday, she's made money from Kai. Later, his quiet report. Okay, Dora, we're going to start with you. Vamos a comenzar contigo. Necesito que los que vayan eligiendo me van a decir línea por línea. Okay, tú comienzas. Good morning, Dora. Solo esta línea. Good morning, Cindy. How are you? Thank you. Let's go with Christian. Okay, Christian, you say this line and this line. Okay? Fine. I have many time to do this with, but Kathy is very busy. Muy bien. Solo aquí se dice many things to do. Things to do. Okay, thank you. Very good. Now let's listen to Nancy. Nancy, necesito la salsa, el sabor aquí, ¿verdad? De pregunta. Quiero sentir que es una pregunta. ¿Vamos? Really? Really? How is getting? Muy bien, mucho sabor le pusiste. Bien, solo que aquí va who. 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 Uh-huh. Who. Ok, así que así es. Thank you, who is Katie. Muy bien pronunciado, solo esta who hay que mejorar. Muy bien, aquí tengo esta, se la voy a dejar a Marlon porque la veo activado. Ok, Marlon, go ahead. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Good. About the production. 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 Nice. Production. Thank you. Let's listen now to Claudia. And es una pregunta, Claudia. It's a question, ¿verdad? Así que le vamos a poner ese toquecito de pregunta. And what does she do the other day? Muy bien. What does? Vamos a ver. What does? And what does she do the other day? Muy bien. Uh-huh. The other days. Porque como este book, the other days. Muy bien. Thank you. No sé si vieron una película que se llama The Others con Nicole Kidman. It's suspense. Very interesting. Es suspenso. Entonces la película se llama The Others. Uh-huh. Los otros. Muy bueno. Ok. Vamos a darle este dulce a Susie, ¿ok, Susie? On Wednesday,
On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meeting. Arranges. Yes, arranges. Ya sentía el poder, ¿verdad? Arranges. Arranges. Good. Arranges. Okay. So let's listen now to Kelvin. Kelvin, ¿me ayudas con la última? She is so busy. Yes, yes. She is so busy. And chickens. Okay. Solo que recuerda que es busy. Busy, ¿verdad? Busy. Busy. Okay, thank you very much. Okay, we're going to have, vamos a tener una listening activity. Vamos con una actividad de listening de las que a todos ustedes les gusta y aclaman esas actividades de listening. Muy bien, esas actividades, I'm sorry, this activity, it's about activities during the week, ¿verdad? Esa actividad se trata de actividades que se hacen durante la semana. Necesito que me escriban acá. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bien, solo que les voy a explicar acá cómo se pronuncia esta. Aquí es. Bueno, pongámosla así, va, Tuesday. Ojo acá, Tuesday. Ya saben cómo se pronuncia este, ¿verdad? Vamos a ver a quién le decimos acá. Le vamos a preguntar. Y el ganador es Alexander. Ok, Alexander, ¿cómo decimos miércoles? Wednesday. Ah, casi, casi, casi. Kelvin, hello, Kelvin. Hi, hi, teacher. ¿Me dices cómo se dice miércoles o me ibas a comentar algo más? Wednesday. Yes, Wednesday. Very good. Wednesday. Yo sé que cuesta un poquito esa, pero ahí vamos. Luego tenemos esta que se dice Thursday. Thursday lo vamos a decir como que si fuera Thor. Así, así, Thursday, ¿verdad? Se los estoy escribiendo así por la pronunciación. No es que me la vayan a confundir acá. No, no, para que tengan una idea. Aquí tenemos Friday, todos terminan en day. Aquí Saturday and Sunday. Sunday parecido al sorbete que venden en la nevería, Sunday, ¿verdad? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay? So that's it. Tuesday, Thursday. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esto, necesito que recordemos Monday, vamos a practicar, micrófono apagado. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Podemos decir Saturday o Saturday, ¿verdad? Como ustedes deseen. Muy bien, entonces vamos a escuchar este audio. There are three people, so they are going to say their activities. Van a decir on, ¿verdad? On Monday y va a decir la actividad. On Tuesday y va a decir la actividad. Ok. So, be ready. Estén listos y comenzamos. Hi. My name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay, let's listen again. A veces no se puede copiar todo de un solo, ¿verdad? Pero es importante que, pues, copien por lo menos las palabras claves. ¿Otra vez? Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay, so that's it. We have number two. I'm sorry, number one. Now let's go with number two. I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Okay, let's listen again.
I am Alejandra, and on Monday I send email. On Wednesday I write report. On Friday I supervise the storehouse, and finally on Sunday I go to church. Okay, good. And the last one, number three. On Monday I order the office. On Thursday I keep record of the merchandise, and on Saturday I spend time in the library. Again. On Monday, I ordered the office. On Thursday, I keep record of the merchandise. And on Saturday, I spend time in the library. Okay. So we're going to check. Vamos a revisar. Recuerden que cada vez el nivel de dificultad va aumentando un poco, ¿verdad? No podemos estar siempre con el mismo listening, porque entonces aquí, bueno, ¿dónde está? Ah, no, aquí. No, acá. Eso que dice beginner debe de cambiar. Yo estoy con la otra mano. Beginner significa principiante. Y el objetivo es que subamos de nivel, ¿verdad? No todo lo vamos a aprender de un solo, pero por eso necesitamos eso, ¿verdad? Ese nivel de dificultad. Ok, number one. Vamos a ver si alguien se anima con un number one. Si no, va a ser el dedo mágico. Number one. Nobody. Nadie. Muy bien. Vamos a preguntarle a Claudia. ¿Tienes algo number one? Solo unas pocas cosas alcancé a copiar. No importa. Ok. Se llama Diana. Uh-huh. Y escuché que como que encore dijo. Uh-huh. Ya. Yeah. Es Thursday meeting. Yes. Saturday the company at box. Mm-hmm. Y Sunday. And Sunday que iba a la the beach. Iba a la beach. Muy the bien. Beach. Beach. No la otra palabra. Okay, beach. Okay, let's see. Yes, lo importante acá es escuchar ciertas palabras, no necesariamente todo, literalmente, pero con algunas palabras. Por ejemplo, ella, Claudia, me dijo phone calls, ¿verdad? Solo era make phone calls, ¿verdad? Thursday es meetings, me dijo ella, pero es arrange meetings. Pero sí se entiende, meetings, o sea, reuniones, ya tenemos esa idea. Saturday, esta sí estaba complicada. Help companies against financial loss. Y está complicado porque no hemos visto estas palabras. Pero ya lo vamos a estudiar. Help companies against financial loss. Que le ayuda a la compañía contra las pérdidas financieras. And Sunday, go to the beach. ¿Verdad? Go to the beach. Se dice beach, no con T. Si decimos beach, ya es una palabra no muy grata. ¿Ok? So, what about number two? Let's see, vamos a preguntar a Andrea. Que, Susi, mira, Susi está con todo. Dice, hoy sí, dice, este es mi momento. Vaya. Mi momento ha llegado, ¿ok? Me siento diva. Dale, pues, tu momento de brillar. On Monday, she sends email. Perfecto. On Wednesday, she writes report. Yep. On Sunday, she goes to the church. Go to the church. Así es, uh-huh. Como yo. Ok, solo falta Saturday. Solo nos faltó sabadrink, sabadito. Sí, eso no alcancé. Uh-huh. Vamos a ver si alguien tendrá sabadito. Solo escuché que dijo supervise. Good, supervise. Muy bien. Vamos a ver. Y me gustó que Susi dijo she sends, o sea, utilizó la tercera persona. Good, she sends emails, uh-huh, que envía correos. On Wednesday, write report. Mm-hmm. Friday, supervise the storehouse. Storehouse significa bodega. Mm-hmm. So, she supervises the storehouse, supervises, ¿verdad? Y Sunday, ¿verdad? Bueno, Andrea me dijo supervise the storehouse, ¿verdad? Muy bien. Y Sunday, go to the church, ¿verdad? A pedir perdón por todos los pecados. Nice. Okay, así deberían de ser todos ustedes. Mentira, broma. Ok, number three. What about number three, Carmen? Number three.
Monday or the office. Ajá. Y tengo Saturday, same time in the library. 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 Yes, Carmen. Good. Excellent. Dora, do you have Thursday? ¿Alguna idea? Sí, estaba complicadita. Thursday tengo. Ajá, no me lo dijiste. Sí me lo dijiste. Keep record. Ah, ok, keep record. Ah, pues ya me dijiste. Ok, good. Lo siento, Doris. Bien, entonces acá tenemos que es Monday, order the office. The office. Yeah. Creo que hay una serie que se llamaba The Office. Nunca la vi. Ok, Thursday. Keep record of the merchandise. Merchandise significa mercadería. Keep record. La mayoría, bueno, muchos de ustedes hacen eso. Keep records. O sea, llevan el ¿cómo se llama? El registro. Llevan el registro de la mercadería. Wow. Y a veces no es mercadería, pero sí de productos o de material. En Saturday, spend time in the library. Spend time, si gustan, anoten esta, es bastante importante. Spend time significa pasar tiempo. You can say, spend time with my family, spend time in the park, spend time in the church, in the beach. Entonces, spend time significa pasar el tiempo. O sea, puede ser pasar, disfrutar el tiempo. Okay, good. Okay, thank you. Thank you for your participation. Spend time, si lo anotaron, ¿verdad? Vi que estaban anotando algo. Ok, we're going to continue. 28 minutos y terminamos la clase. Esto va bastante rápido. Me gusta que vaya rápido esto. Ok, nice. Bien, vamos con lo negativo. Y no es que nosotros vamos a ser negativos, sino que utilizamos el don't. Ya sabemos que el don't significa no, ¿verdad? No, no, no. Pero para las terceras personas, que siempre es el problema, incluso en las relaciones sentimentales, las terceras personas arruinan todo. Bueno, no, no necesariamente sí, ¿verdad? Pero doesn't significa no. Para he, she, it. He, she, it lleva doesn't. Y miren qué curioso esto. Que pueden ver esta S. Aquí ya no la lleva. Ya no llevamos esta S. ¿Por qué no la llevamos? Porque en lugar de llevar esa S, en la conjugación llevamos el doesn't. Fácil. Y miren qué bonito. Entonces, ninguno de estos verbos se modifica. Fácil. Entonces tenemos el don't, que ya lo sabemos. Don't, you don't, ¿verdad? Aquí es he doesn't, she doesn't, it doesn't. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer, no oraciones, pero se recuerdan lo que hicimos con los verbos. Que decíamos, she works, ¿qué más dijeron? She makes, she cries. Ahora lo vamos a hacer con el negativo. ¿Cómo? Vamos a utilizar el doesn't. Necesito que pronuncie. Doesn't. Doesn't. ¿Verdad? No me digan does not, teacher. No. Me van a decir doesn't. ¿Ok? Entonces, siempre me van a utilizar esto. He doesn't y el verbo. O she doesn't y el verbo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto pues, en este momento. Let me see. Eso es bien importante. Si entendemos esto, pues, tenemos una gran parte de este curso, pues, como que ya captado. Bien, necesito que me digan cualquiera de estos verbos, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Me van a decir he doesn't o she doesn't, ¿verdad? Y comenzamos con Alberto Soriano. Are you there? ¿Estás ahí, Alberto Soriano? Yes. Okay, my friend, tell me. Ahora dime, sería he or she doesn't, cualquiera de los dos y cualquiera de esos verbos, ¿ok? Sería she doesn't discover. Okay, good, thank you. Andrea, then Carmen. Okay, Andrea. She doesn't keep. Okay, doesn't. Andréita, doesn't, no me inventé, please, please. Estoy bien creativa, pero relax. Carmen, then César. She doesn't like. Good. César, then Claudia. He doesn't sleep. Okay, sleep, sleep, perfect, sleep. Claudia, then Christian. She doesn't send. Good. Aquí ya no vamos a agregar la S al final, Claudia, solo she doesn't send.
She doesn't send. Okay. Thank you. Christian, then Alexander. Sería, he doesn't save. Good. Alexander, then Diana. He doesn't receive. Receive, receive. 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 Anotalo, Alex, porque ya van como dos clases que me decir receive. 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 Con I todo, todo, decir con lo con I. Todo, todo. Ok. Excelente, Alex. Diana, ¿qué te me hiciste, Diana? She doesn't finish. Good. Dora, Dorita. She doesn't sit. Good. José Fajardo. He doesn't go. Excellent. José Miguel, are you ready? She doesn't believe. Excellent. Carla, then Kelvin. He doesn't look. Good. Kelvin, then Leslie. He doesn't feel. Excellent. Leslie, then Marlon. He doesn't catch. Okay. Marlon, then Nancy. She doesn't do. Mm-hmm. Good. Doesn't do. Nancy, then Susie. Nancy, ¿qué te dice? Ajá. Nancy. Creo que tienes problemas con el internet. Nancy. Tu internet está rebelde. Ok, ya te voy a dar tiempo cuando se estabilice. Judith. He doesn't forgive. Forgive, thank you. Excellent. Okay, Nancy, hoy sí. Ya escuchamos a Nancy, estaba explosiva en este momento. Okay, no problem, Nancy. More paz. Peace and love. Hoy sí, Nancy. Relax. Mm-hmm. Ya vas a aparecer, Nancy. No problem. Yo me asusté. Ok. No. Ok. And let's see. Ok, continuamos. Vamos, ya te voy a dar tiempo para que brilles, Nancy. Brilles. Ok. No problem. Present. Tenemos aquí otro ejemplo de lo que son las afirmativas. Pueden ver. Igual. Walk. Oigan bien. Se dice walk. Como China walk. No walk ni walk. No walk. Walk. ¿Verdad? Como China walk, ¿verdad? Entonces, I walk, you walk, he walks, she walks, it walks, we walk, you walk, they walk, walk, ¿verdad? Bueno, Marlon, creo que sí conoce un grupo que se llama Pantera, ¿verdad? Que hay una canción que se llama Walk, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Ahora tenemos el don't y el doesn't también, en este caso, ¿verdad? Igual, Nancy, ¿hoy sí ya pudiste? Todavía no, Nancy. Sí. Hola. Hola, ¿ahora? Ahora hoy sí. Hoy sí, ya te escuchamos. Vaya. She doesn't study. Yes, she doesn't study. Ok, good. Es que no podía, si no participaba, dice que no iba a dormir bien en la noche, Nancy. Thank you, Nancy. She doesn't study. Bien. Entonces tenemos, I don't walk, you don't, y aquí sería, he doesn't. Me gusta que todos pronunciaron bien, doesn't. Excelente. Y tenemos walk, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto es... lo de affirmative y negative. Ya habíamos estudiado affirmative y negative, pero con el verbo to be. Y el verbo to be is, are, am. Pero este es diferente, porque ya son verbos de acción. Por ejemplo, walk es caminar. Kiss es besar. Es una acción. Claro que es una acción. Tenemos también eat, que es comer. Entonces, es una acción. Entonces, son diferentes, o sea, son diferentes tipos de verbos, pero siempre afirmativo y negativo. ¿Ok? So, good... ya que estamos, wow. Sorry. Se movió esta cosa. Ok. 20 minutos y terminamos. Tenemos este. Makes, carries, sends,
helps, talks. Este igual, igual. Quiero explicar esto. Porque aquí es donde la palabra walk, ya les dije, ¿verdad? Que es walk. Y la palabra, miren, talk, se pronuncia así, como TikTok, talk, así literalmente talk. Entonces, cuando quieren decir talk, es hablar. Walk es hablar. Y miren, se parece bastante, solo la W y la T cambian. Por eso es que es igual, ¿verdad? Walk, talk, ¿verdad? So, that's the way. The walk, talk. Muy bien. Tenemos acá, yes, Leslie, tell me. Yo tengo una duda con llamar. ¿Cómo se pronuncia? Esa me cuesta bastante pronunciarla. Muy bien, se dice call. Uh-huh. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Verdad? Así ve. Call. Así. Call, ¿verdad? Call, call, call me. Cuando dicen call me. Uh-huh. Entonces recuerden, call. Si confunde porque es ¿cómo se llama? ¿Qué? Lleva una A, ¿verdad? Y como la A va a sonar a O. Nosotros en nuestro español, ¿verdad? ¿Cómo va a sonar esto? Sí, pero that's the way. Esa es la manera, ¿ok? She makes many phone calls. Carries, sends, helps. Vamos a ver. Alex, wow, es tu momento de brillar, Alex. ¿Cómo pronunciamos esta? Talk. Con S. Talks. Excelente, talks. Yes. Muy bien. Ahora, aquí dice carries y aquí es carry. Carry, como una canción de Europa, una canción romántica de los 80. Disculpen si soy bien así fanático de las canciones. A mí me gusta mucho escuchar diferentes tipos de canciones. Muy bien. Talk, help, y aquí tenemos doesn't. Bien, voy a mencionar algunos de ustedes para que me lean esto. Y sencillo, comenzamos con Susie. ¿Qué es Susie? She makes many phone calls. Negative. She doesn't make many phone calls. Thank you. Leslie, ¿me ayudas con he carries? Y después vamos con Nancy. Ahorita. He carries boxes. Into the truck. Truck. Negative. He doesn't carry boxes into the truck. Truck. Ajá, por eso la gente le dice la troca, que truck. Es como el camioneta. Ajá, pero es truck. Truck. Es como aquí le cambiamos, ¿verdad? Le decimos cora en vez de quarter. Ok. Nancy, Cindy, you go with Cindy. Mm-hmm. Okay. Cindy send report to other companies. Cindy doesn't report to other company. Okay, send reports con E. Reports. Reports. Okay, thank you. Judith, me ayuda con esto. Y help también es ayudar. It helps. It helps workers be on time. Perfect. Negative. It doesn't help workers be on time. Thank you. Vamos a escuchar a César aquí. My boss, mi jefecito querido. My boss. My boss talks about the new rules. Rules. Mm-hmm. Rules. Now a negative. My boss doesn't talk about the rules. The new rules. Okay, thank you. Perfect. Yeah. Bien, tenemos pues esta actividad acá, pero antes de esa actividad, pues también recordarles que tenemos, pues, déjenme ver, si les presento acá una actividad de Memory Game. Ok, esta les voy a presentar. Para que refresquemos nuestra memoria, me gusta trabajar bastante el área de Broca, que es donde tenemos nuestro vocabulary. 5 segundos, 5 seconds. Vamos a ver. Ok, Carly, como te vi bien así,
conectada. Tell me, Carly. And then, Diana. Have mano. Ok, vaya, se me está traduciendo. Good, Carly. Ok, Diana, and then we go with Judith. Shoulders. Shoulders, a ver. Mm-hmm. Judith, then Claudia. Shoulder era la que iba a decir también. Ah, no se vale, no se vale, Judith. Mm-mm. La vieja confiable me la ganaron. Hands. Ah, también ya le dijeron. Mm-mm. No, busca otra, busca en tu corazón. Ok. Ah, pues. Uh-huh. Head. Head. Bien, esta mujer se la está inventando, solo porque sabe que es parte del cuerpo. Pero... Bueno, good, Judith. La cabeza. Sí, está bien, Judith, me llega. Esa es la actitud. Actitud de tiburón. Bien, Claudia, then Carmen. Stomach. Stomach, yeah, stomach. Stomach, thank you. Carmen, then Alexander. Foot. Foot, excellent. Alexander, then Albert Soriano. Three. Sorry? Sí. Yes, three. Tray. Tray. Mm-hmm. Dime, quizás hay una parte que no conozca. No sé. ¿Qué? Tweed. Estoy buscando una que se parezca. Ah, ¿quieres decir ni? No. Ah, pues esa es. Ah. T-O-E. Ah, toe. 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 Toe, toe, mm-hmm, toe. Okay, let's listen to Soriano. Need. Yeah, thank you. Cesar. And then Leslie. Finger. Finger, yeah. Leslie, then Kelvin. Finger. Ya me la dijeron. Todos grandes malos como gozan cuando alguien repite. Heel, no sé cómo se dice, H-E-E. Uh-huh. Ah, heel. Heel. Yeah, uh-huh. Heel. Excellent, good. Kelvin, then Andrea. Fingernail. Ah, ok, fingernail, que es diferente, excellent. Andrea, then Dora. Arms, yeah. Dora. Nick. No me lo han dicho, no, eso no me han dicho. Good, Dora. Marlon, a ver si no te las han ganado, Marlon. Me parece que estaba chest. Yes, thank you. Ok, aquí tenemos pues eso, lo que es parte de parts of the body. Head and shoulders, como el shampoo, head and shoulder. Stomach. Yo pasé muchos años diciendo stomach, pero no es stomach, es stomach. Hand, este es thigh o leg, este es calf, la L es silent leg, no se pronuncia, es calf o leg. Heel, por eso se dice high heels, los tacones alto, high de alto, y heels, que es este talón, high heels, los tacones de aguja, ¿verdad? Que utilizan las mujeres para verse elegantes, fancy. Foot, pie. Toenail es uña, ¿verdad? Del pie, del dedo gordo, ¿ok? No, en general, uña de pie. Toe es dedo de pies. Knee, rodilla. Fingernail son uñas. Finger, dedos. Arm, brazos. Elbow, codo, como las personas. Elbow. Chest es pecho. Y neck, cuello, cuando nos dan en la neck, cuando nos cortan del trabajo. Neck. Ok, let's continue with this. 11 minutos y terminamos. Miren qué fácil, qué rápido pasa. Bien, complete the sentences with the verb in parentheses. Bien, vamos a comenzar acá con Diana, que la veo así como una actitud bien positive, Diana. Bien, vamos a hacerlas positivas. Si son positivas, affirmative, solo le agregamos S. Ok, no problem, S. Pero si tiene el not, como es tercera persona, vamos a utilizar el doesn't. ¿Ok? So, Diana, tell me. What number? Number four. She doesn't clean or desk
In the mornings. Bien. Our desk, our desks. Pero como, Dianita, como aquí es afirmativa, como no lleva el, esta como lleva el not, son negativas, pero es como afirmativa, ¿cómo sería? Ah, sería, she cleans ay. Our desk in the morning. Desks in the morning. Thank you. Perfect. Let's listen now to Marlon. Okay, Marlon, select one. Number one. Okay. He orders everything in the office. Perfect. In the office. Nice. Now let's listen to Jose Miguel. Select one. Hello, Jose. Okay. Let's see then, Cesar. Can you select one, please? ¿Puedes seleccionar alguna? Ok, vamos a esperar entonces. Albert Soriano. Hello. Hello. Ok, hey, Albert, select one. Three, ok. Helen. Dozen. Yes, dozen what? Talk. The doesn't call the design department on weekends. Perfect. Thank you. Thank you very much. Okay, Jose Fajardo, your turn. Selecciona una, Jose. Two. Esta sería cinco, aunque aquí parecen uno, ¿verdad? Pero cinco y este es seis. Okay, 2, 5, or 6. What number? ¿Qué número? 5 sería. 5, okay. Solo que dice que yo me levanté un ratito, pero no. No hay problema, José. Léelo así como está. Mira, este es bien fácil, porque no vamos a mencionar nada. Sería I grind. Ajá, sería I need at nine. Okay, thank you. Muy bien, entonces acá sería pues I write a list with the things we need at 9 p.m. Okay. Good. So let's listen now to pues, Carmen, number two. Help me, please. Amy and Teresa. Son Amy dos personas. And Teresa ask for the signature every Friday. Excellent. Ask for the signature. Signature. Es, le voy a poner un ejemplo acá de cómo se pronuncia esta palabra. I'm sorry. Sería así. Miren, esta palabra se parece un poco a, porque esto, ¿ve? Nature, ¿verdad? Entonces, este es nature y este es signature, ¿verdad? Se dan cuenta que hay varias palabras que son similares, por eso. Signature. Sure, como pedía sure, ¿ok? Signature. O sea, como que aquí sería así. Not sure. Ok. Ok. Y solo nos faltaría la number 6 que me va a ayudar Susie Q, que está con todos los poderes. Okay. Sin hambre, sin sueño. Mario. Very hungry. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Yes, he buys. Buys. Good. Mario doesn't keep a record of the merchandise. Perfect. Good. Okay. Let's see. I'm sorry.
we're about to finish. Tenemos affirmative and negative. Entonces aquí la vamos a pasar para negativas. Vamos a ver, aquí voy a necesitar la ayuda de Claudia. And Dora. Select one, Claudia and Dora. Claudia first. One, two, three, four. One. Okay, one. Vamos a pasar a negativa, ¿verdad? Yes, ya no sería he works in the school, sería he doesn't work in the school. Perfect. Dora, then we have Dora, then Carla. Okay, Dora, what number? Two. Two. She doesn't students at the university. Good. She doesn't study. Study. Estuvo bien porque no le agregaste la S. Muy bien. Solo la pronunciación study. Pero estuvo muy bien, Dora. Thank you. She doesn't study at the university. Okay, now we go with Carla. And then we go with Leslie. Hey, Carla. He doesn't play basketball. Okay, he doesn't play basketball. Thank you. And vamos con Leslie. She watches TV at night. He doesn't watch TV at night. Vaya, como en la negativa no vamos a agregar watches. Sería watch. Ajá. Entonces sería. He doesn't watch TV at night. Thank you. She doesn't watch TV at night. Thank you. TV at night. Muy bien, muy bien. Ahora quiero explicarles algo acá. Acá tenemos, pues, esto que es have. Esta es la afirmativa, miren. Y have la vamos a estudiar mañana. He has. She has a pet. Pero para la negativa vamos a utilizar esta. ¿Verdad? Sería entonces, sería he doesn't have. Ojo con esto. Have es el verbo normal. ¿Verdad? Es el verbo normal. Pero para tercera persona es el único verbo que cambia. Que se, ya no se le agrega ese, no se le dice haves. No, ni haves, no, se dice has. Entonces, he has, she has. Y para la negativa ponemos el doesn't y el verbo como lo encontramos en el diccionario. ¿Ok? He has a pet. Sería he doesn't have a pet. She has a pet. Sería, she doesn't have a pet. Vamos a estudiar esto mañana, porque el has sí es una palabrita que pues, confunde un poco. Yes, a little bit. Pero pues esto sería pues parte de hoy. Y pues nos quedamos. Ahí vamos a hablar acerca de la conversation. Tal vez alcanzamos a ver pues un poco, por lo menos la primera parte. Tenemos acá esta conversation. Solo la vamos a estudiar, solo vamos a estudiar la primera. Entonces, acá ya estamos con otro tipo de conversaciones. Miren, tenemos una conversación acerca de food, que es la comida. Entonces dice, number one, aquí tenemos those vegetables together. Those vegetables together. Dice, so, what food do you like? I like ice cream and pizza and apples. Apples. Oh, I like those food too. What food do you like? I like fish, vegetables, and bananas. Together? No, no, together. Le dice, entonces, so significa entonces. Entonces, así que. Entonces, ¿qué comida te gusta? Ah, me gusta el helado, la pizza y las manzanas. Oh, me gusta esa comida también. ¿Qué comida te gusta? What food do you like? Me gusta el pescado, vegetales y bananas. ¿Junto? No, no junto. ¿Ok? And, y para ir terminando, solo necesito que algunos de ustedes me digan una de estas líneas para continuar pues, el día de mañana. Comenzamos con José Alberto. Vas acá y pues luego iríamos con Cristian con la número 2. ¿Ok, José? So. So, what food you like? Thank you, Christian, number two, and we go with Cesar, number three. Okay, number two, Christian. I like ice cream and pizza and apples.
apples. Thank you. Okay, next. Tre. Oh, I like. Okay, parece que César tiene dificultades con el internet. Así que, pues, pasamos con Judith. ¿Me ayudas con esta, Judith? Oh, I like. Oh, I like those food too. Thank you. Vamos con Dora. Es una pregunta. Acá, y after Dora, después de Dora, vamos con Albert Soriano. Ok, Dora. What food do you like? Muy bien. What food do you like? Bien, vamos con Albert Soriano. I like fish. Be, vegetales, sí, se me olvidó cómo se dice. Vegetables. Vegetable. Banana. En bananas, ok. Luego tenemos together. No, no together. Ok, thank you. Solo paso lista rápidamente y me dicen quiénes están. Albert Soriano, hello. Present. Thank you. Andrea, then Carmen. I hear. Thank you. Carmen, then César. Present. Thank you, Carmen. César. Hello. Claudia, thank you. I hear. Thank you. Christian. Present. Nice. Alexander. Present. Good. Diana. Present. Thank you. Dora. Present. Nice. Let's see. Ever Alonso. No. Javier. No. José Fajardo. Present. Thank you. José Miguel. Present. Thank you. Carla. I'm here. Nice. Kelvin. I'm here, teacher. Hello. Leslie. Present. Thank you. Marlon. Present. Nice. Nancy. Present. Thank you. Susana. Present. Thank you. Judith. Present. Okay, me parece que ahora tengo la sesión con Dora, ¿verdad? Dora, tú te me quedas. El resto, nos vemos mañana. Goodbye. Good night. Descansen. Good night. Descansen. Ok, Dorita, el momento de la verdad. Ok, Dorita, tú me dices de qué quieres que se trate esta, pues, esta sesión. Normalmente, fíjate que nosotros pues, podemos hablar de cualquier... Esto, para empezar, se va a ir rápido, no vas a sentir ni el tiempo, pero podemos hablar de algún tema que a ti te dificulte, ¿verdad? O, podemos, o que quieras repasar. O te puedo hacer una short interview, te puedo hacer una entrevista corta, una entrevista pequeña. ¿Verdad que es lo que normalmente a veces les hago y eso les ayuda? Pues porque, pues evaluamos un poquito el English ahí. Tú me dices, ¿de qué te gustaría que se tratara, pues, esta sesión? Vocabulario. Bien, ¿qué tipo de vocabulario te gustaría aprender? Tal vez de las conversaciones que hemos visto, sí. O la pronunciación, ¿sí? De la conversación, del listening, de lo que escuchamos. Ah, ¿te parece que le... Ajá. Muy bien. Vale, entonces vamos a hacer algo. Vamos a practicar con listening y te lo voy a poner random. Random, mm-hmm. Significa que es aleatoriamente. Te lo voy a poner y luego tú me dices de qué se trató, ¿ok? Ok, excelente. Sí, puedes escuchar bien, ¿verdad? Porque me parece que no tienes audífonos, pero sí me puedes escuchar bien. No hay problema. Ok, sí, excelente. Excelente. Muy bien, te voy a poner estos audios y tú me dices de qué trata, ¿ok? Bien, te lo voy a poner aleatoriamente. Déjame ver. Hi, my name. Muy bien, vamos con el primero. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Ok. ¿Captaste algo? Sí.
Sí, hola, soy Katherine, tengo 26 años. Muy bien, ahora. Pero... Yes, yes, yes. Ahora lo que vamos a hacer es que me lo vas a decir siempre en inglés, ¿ok? Porque es, sí, está bien si lo sabes en español, porque ese es el objetivo. Pero lo importante acá es que no traduzcamos, sino simplemente captemos la información y cuando digas, hi, my name is Catherine, tu cerebro, como son procesos mentales súper, no sé, como que adelantados, tú lo dices en inglés y tu cerebro inconscientemente te lo está diciendo en español. Uh-huh. Ok, vamos a hacer eso. Bien, vamos con el siguiente, with number two. Vamos con el número dos. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Okay. Good evening. My name is Carlos Gomez, 25 years old. Okay. Accountant. Accountant. Yes. Accountant. Excellent. Vamos con number three. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Okay. Hello, my name is Monica Lopez, 35 years old, cashier. Cashier, excelente. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, doctora. No es necesario que me digas literalmente toda la frase, ¿ok? Porque ahorita te vienen otros autos más complicaditos. Entonces, solo digas Mónica López, 35, cashier. Mm-hmm. Ok, la información más importante es la que me interesa. Ok, mm-hmm. Excelente. Ok, we continue. Continuamos. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad and my favorite music is jazz. Okay. ¿Qué captaste? Solo dime palabritas. Benjamín, carpintero, vive en Canadá. Canadá. Y and music favorite jazz. Favorite music jazz. Muy bien. Te das cuenta cómo si captas todo eso o lo anotas o lo escuchas, pero tu cerebro es muy capaz de retener esa información. Por eso les pongo a veces yo imágenes. Así, ¿verdad? Para que su cerebro, esa retentiva la trabajen bastante. Porque en los audios, a veces no es que tú te vas a acordar siempre de Benjamin Smith. En el momento es que te tienes que acordar porque te voy a preguntar. Pero no que toda la vida va a ser Benjamin, no, ok. Let's go with number two, vamos con el siguiente. Hi, my name is Tatiana. My last name is William. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Okay. Tatiana, your favorite music reggae? Sería her favorite, porque es su de ella, ¿verdad? Uh-huh. Her favorite music is? Her favorite music is reggae. Yeah. Y her favorite food is hot dog. Yes. The age, ¿te recuerdas de la edad? No. Okay, no problem. Let's go with number three. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am a taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken. And my favorite music is cumbia. Okay, te lo pondré de nuevo porque este sí es bien rápido. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am a taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken. And my favorite music is cumbia. Okay. Claudia Costa, 80 years old, 18. Okay. Este,
drive es de Chile. Ok, en music. Chile. Y music no le entendí. Cumbia. Cumbia. Sí, solo la edad dijo 45. Pero no hay problema, no hay problema. Siempre seguimos captando información. Vamos con la siguiente. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup. And my favorite music is salsa. Okay. Mm-hmm. Michelle Rodriguez. Yeah. Me gusta la salsa. Michelle Rodriguez. Music. Her favorite music, salsa. Yeah. Her favorite food is bean soup. Perfect. Ese estuvo más fácil, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, es que la otra son un poquito más rápido. Bien, ya vamos casi con el último. Quiero irse este. Hello, my name is Patrick Ken. Ok, vamos con esta. Let's listen. Hello, my name is Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef. I cook different dishes for Caesar's Palace. Uh-huh. Patrick Ken, 68 years old, chef, Caesar Palace. Okay, good, excellent. Muy bien, Dora, ya se nos acabó el tiempo. Dice que te dije que se ve volando. ¿Verdad? Comentarte que he notado que tienes una gran habilidad para el idioma. ¿Ya habías estudiado antes en alguna academia o en algún otro lugar? No. No, pero tienes mucha habilidad para el idioma, solo que vamos a ir mejorando vocabulary y vamos a tratar, we're going to try to speak more in English. Okay, tenemos que tratar de hablar más en inglés y todo eso, vamos a traducir hasta cierto punto en nuestro cerebro, pero se trata de que nosotros sepamos emitir un mensaje, ¿ok? Porque cuando les pida, siempre les estoy pidiendo participación, siempre es en inglés, ¿verdad? Entonces, vamos bien, así que te felicito, te animo para que sigas. Siempre hagas las tareas a tiempo, ¿verdad? Y pues ya vas a ver que todavía nos faltan 3 semanas, ¿verdad? Vamos a aprender bastante, ¿ok? Va. Muchas gracias, buenas noches. A la orden. Good night, buenas noches. Bye.